Mi gente, espérate, espérate, ¿Cómo, ¿cómo fue lo que tú dijiste, mezquita? ¿Cómo fue? Que Estamos ah. listos hace ratón del queso. Hace ratón del queso esos códigos, papi. Uy, de código yo, yo nuevo. Yo no lo había escuchado. Yo sé, se escuchan viejos, pero yo no lo había escuchado. Bueno, para mí, es bueno, nuevo. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a Kikiando el podcast episodio número 83 oye muchas bendiciones a todos ya son dos años que estamos aquí quiqueando, y de verdad que estamos contentos saludo a todas las personas que semana tras semana se, se conectan específicamente lo que es este el canal de youtube shouten pro studio tv así que muchas bendiciones oye la semana pasada el podcast Tuvo, tuvo más de 500 views el podcast pasado cuando hablamos del Ariobel y Vico. Sí, ese podcast ya está disponible en el canal de Show Tempo Studio. Así que si no lo has visto, corre, dale a la campanita, recuerda, comenta, dale like para que te salga este y todos los episodios, todos los demás 82 episodios de Quiqueando. Y estamos contentos. Hoy tenemos un, un, un episodio demasiado cargado. El director, director, sí, claro que sí, hoy sí, director, vamos a estar ahí este, cogiendo por la tuya, porque hay tanta información que, que el director me pidió, bendito, que, que cogiera por la de él. Pero estamos después de mucho tiempo, más de casi un mes, sin reunirnos, mira lo, los principales, volvemos, los Avengers is back, Flow, eh, Flow Flo, Luigi, Mario Bro y la princesa, así que yo no sé pero estamos aquí bienvenido oye a mezquita que es la que hay tanto tiempo bendiciones tanto tiempo verdad me voy a excusar por aquí es que hemos tenido bastante trabajo gracias a Dios doy gracias a Dios por eso ha sido gracias de verdad que él ha sido el que ha abierto las puertas yo estaba hasta sorprendida este la semana Amén. pasada fue una semana el trabajo para seguir trabajando acá en casa y estuvimos un, un fin de semana pues un poquito ajoradito como tal. Estuvimos teniendo nuestra primera venta como tal eh, presencial de lo que Uf. es Grano de Mostaza. Y de verdad después, después Oye, invita a la y... gente, invita a la gente para que vayan al Instagram. ¿Cómo te pueden conseguir la información aquí, Grano de Mostaza? Okay. Aquí grano de mostaza.shirts. Okay. .church. Y ahí ya, ya han subido un par de modelos. Tengo que seguir subiendo los demás. Pero de verdad que ha sido una bendición. Y entonces me ponen a, a correr a mí en, en, en un patín. Este, estuvimos el sábado en Misión La Cosecha. Había un festival familiar. ¿Verdad? este El pastor Agustín pues, estuvo dando la oportunidad de que aquel que tuviese ese pequeño negocio afuera de iglesia. verdad Yo siempre lo recalco porque. No me, no me, eso de, de, de vender cosas adentro, eso no, no. Este, claro. sino que era una actividad familiar, y, y nada, nos dio la oportunidad, y, y de verdad que fue de grande de bendición para, para nosotros. Nosotros fuimos como, ¿verdad? como familia, la pasamos súper chévere. Y, y nada, como digo, Dios nos abrió las puertas, pues de ahí salieron contactos, salieron pues, más ventas, y hasta de Puerto Rico. Que yo jamás wow. pensé que, que eso iba a, a llegar hasta allá. Así que todavía estamos corriendo. Bueno. Estamos corriendo. Así que yo gracias, gracias a Dios por eso. De verdad que sí. Pasamos un fin de semana bueno. Qué bueno, qué bueno. No te voy a preguntar qué hiciste el fin de semana porque ya tú lo contestaste y se acordó sí. finalmente. Qué bueno. Me alegro mucho, ¿verdad? Que estás <laughs> comenzando a, a mover tu negocio y que sabemos que vas a emprender en grande, lo que es Grande Mostaza, mi gente. Tienes que seguir todo esto. También está ya tu Instagram disponible, ¿verdad? De, el del negocio. Sí, sí, ya está en Instagram, granamostaza.church. Y aparte de Amequita. Amequita, y, ¿y de qué se trata específicamente para las personas que no, no conozcan o tengan duda de qué se trata como tal? Bueno, Granamostaza es una línea, pues, ¿verdad? Cristocéntrica. Este. Ya, ya va por hombres, pues se empezó por mujeres, pero ya hombres han hecho su pedido, de verdad que eso era otra cosa que decía, wow, ¿cómo esto sucedió? Pero básicamente eh, el producto principal pues son camisas, son t-shirts, este, con diferentes mensajes, ya sea de la Biblia, canciones, ¿verdad? O sea, nos inspiramos en canciones que vayan saliendo, este, cristianas, y las vamos, ¿verdad? Plasmándolo. También creamos los logos de ministerio, ya sea danza, este, worship, todo lo que tenga que ver con ministerio, hacemos la merch. Perfecto, excelente. Eh, bueno, oye, bueno. oye, Carlos, Irán, Caldito, dímelo directamente desde Las Piedras Puerto Rico, muchas bendiciones. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa por allá, mi hermano? Mano, todo muy bien, gracias al Señor, mano, súper caliente, by the way, se está empezando a sentir la verdadera presión del del weather, ¿tú me entiendes? De lo que es la, el clima, está apretando ya. Sí, uff. Está apretando. Y créeme, hoy, hoy hoy fue un día donde estuve trabajando y en verdad sentí la presión sentí el caloncito. Sí. El, el calentón. Está literalmente como dice, como dice el dicho, si no te gusta el calentón, no te metas para la cocina, pero si estás en la cocina en Puerto Rico, vas a, vas a estar en el calentón siempre. Ah no, pero tú sabes que a pesar de todo estamos ready siempre, estamos ready <risa> siempre. <risa> oye, oye Carlito, ¿cómo te fue el fin de semana? By the way, la Semana Santa, ¿verdad? La semana Mayor en Puerto Rico se sintió más la Semana Santa, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, acá también lo celebramos, pero en, en Latinoamérica se celebra un poquito más que acá en los Estados Unidos. Pues mira, este, como todo con normal, como todo en la Semana Santa, una semana propicia a la reflexión, o por lo menos en algunas personas. Yo pues tuve la oportunidad de visitar una iglesia por allá en el área de Guainabo con una compañera amiga mía que llevaba tiempo pidiendo que la visitara y así y fuimos y aprovechamos, fuimos para allá y un rato muy ameno, y nada, todo bien gracias al Señor, este tranquilo. ¿Sabe? Siempre en victoria. ajá Qué bueno, qué bueno. Bueno, este pasado fin de semana, nosotros estuvimos en la iglesia Ciudad de Refugio. Un servicio especial que hubo en la iglesia, ¿verdad? Este um, eh, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También estuvo el pastor eh, Joel eh, Joel Ortiz. Si no me equivoco, es que se llama que Bailey hace una semana estaba aquí, se conectó y nos saludó. Estaba viendo este, el podcast. Y recibimos la palabra, la administración, de verdad que estuvo bien, bien bonito el servicio. Eh, y nada, invitamos a todas las personas que viven en la Florida Central, director, sí, estamos ready. Todas las personas que viven en la Florida Central no se pueden perder este evento este próximo domingo. Y uno de los anuncios que vamos a tener es este, ¿verdad? Este próximo domingo, 16 de abril. Vamos a tener el servicio de jóvenes. Los John World Changers van a tener su servicio de jóvenes titulado Belief. Y directamente desde Puerto Rico estará ministrando el evangelista Kenneth Díaz. Esto es un joven muy especial, un joven que tiene un testimonio terrible que realmente tiene una campaña que va a estar en diferentes lugares aquí este fin de semana en la Florida Central y nosotros vamos a tener el honor y la bendición de tenerlo, un joven que, wow, hay que, hay que escucharlo y va a estar acá desde las 11.30 en la ciudad de refugio, ¿verdad? En nuestra casa, ciudad de refugio, 9.11. Wallace eh, Circle, eso va a ser en Lake Mary, Florida. Así que si no tienes dónde ir, no te puedes perder el servicio de jóvenes. Believe. Esto será el domingo desde las once y treinta de la mañana. Oye, y también este próximo sábado, esto es un evento que realmente va a reunir a más de 50 cantantes de la música urbana cristiana. Esto es algo que realmente es un evento que se nos extendió la invitación y dijimos que sí desde el principio. Y esto es un evento que realmente todas las personas que viven en la Florida deberían de ir. completamente gratis. Y es un evento que es todo el género unido levantándole las manos a Manny Monte. Esto va a ser este próximo sábado de las 5 de la tarde en Centro Cristiano Chalón. Esto va a ser en Davenport. Entrada completamente gratis, mi gente. Allí va a estar, bueno, todo el género, prácticamente, Ariel Kelly, va a estar allí el Leo, Paz, va a estar Iván, eh, Iván Dofilo, va a estar Infusion también, Ariel, Ariel Ramírez, Joanny, Guerrero de Cristo, el Rupert, eh, bueno, Daffy el Audio. Va a estar también este Michael Pratt y todos los muchachos de la música hermana. Cristiana del género urbano cristiano, entrada completamente gratis. Obviamente, eh, propósito de este concierto, ¿verdad? Eh, apoyar, ¿verdad? La situación que todo el mundo sabe que, que está atravesando, pues, lamentablemente, la esposa de Mani Monte. Eh, obviamente, Mani Monte es la leyenda para nosotros, ¿verdad? De la música urbana cristiana. Y tenemos que darnos cita, mi gente, a apoyar, aportar monetariamente, que es algo que es sumamente importante ya que esta situación, ¿verdad? Es una situación que a nosotros como colegas, como pues, seguidores de Manimonte, pues nos ha llegado, nos ha tocado y tenemos que dar cara, ¿verdad? Eh, vamos a, a regalar nuestro talento, pero también aportar en esta situación tan difícil, ¿verdad? Porque hoy le toca a él, no sabemos si en algún momento nos toca a nosotros, y pues estamos aquí, ¿verdad? Dando, tú sabes, la cara y diciendo presente en lo que va a ser este evento, así que no te lo puedes perder este próximo sábado 15 de abril desde las 5 de la tarde eso va a ser un festival por ahí de música urbana bueno, sin más preámbulo, vamos a a los dos, a los dos temas de hoy esto va a estar caliente, esto va a estar cargado eh, tenemos dos temas bien, bien importantes que vamos a estar este, tocando en, en este episodio hoy y vamos a comenzar con uno que realmente pues se fue viral la semana pasada eh, los periódicos principales, los medios de comunicación eh, en Puerto Rico eh, eh, dieron esta noticia y es sobre pues, este, para nosotros el pueblo de, de Dios, este, nos tomó por sorpresa, obviamente no sabía de esta noticia, como que eso fue como, no sé si fue el miércoles jueves de este santo, pero como que tiraron esa noticia, yo dije, contra, eh, mira para allá. Pero fue la noticia de que pues la iglesia Fuente de Agua Viva eh, del municipio de Carolina, Ciudad de Carolina, Puerto Rico, va a recibir este 32 millones de dólares, ¿verdad? Eso es eh, gracias a unos fondos federales, eh, específicamente los fondos federales de, directamente de Estados Unidos que se llaman House of Worship. Eh, esto es este, unos fondos federales que... Que, que fueron diseñados específicamente para las personas que, para, para las iglesias, los templos, eh, los edificios que sufrieron daño eh, pues, tras el, el huracán María, pues eh, hay unos fondos destinados. Yo me puse a leer un poquito y hay sobre 400 millones de dólares disponibles para, para los daños, ¿verdad? De, que hizo el huracán María en los templos y en los edificios y en los centros de fe, en bases de fe en Puerto Rico y esto pues este dinero estaba destinado para esto y pues llamó la atención porque la primera iglesia que que más este pues dinero pues le van a dar de, pues de estos fondos es a la iglesia de, de Iglesia Fuente de Agua Viva obviamente sabemos quién es el pastor un pastor muy reconocido en Puerto Rico que todo el mundo lo conoce que es el pastor Otoniel Fon eh, él es el pastor de Iglesia Fuente de Agua Viva y cuando yo estaba escuchando y, y, y averiguando sobre esta iglesia, esta iglesia lleva sobre 48 años dando servicio en, en el pueblo de, de Carolina, en Puerto Rico. Una iglesia bien famosísima, una iglesia, una de las de las iglesias más, más importantes de todo Puerto Rico. Y antes de comenzar, ¿verdad?, a, a hablar de este tema. Que mucha gente se molestaron, otra gente como que no entienden, hoy vamos a dar muchos detalles de las noticias, me empapé, leí, busqué información para, para no disparatear, ¿verdad? Como dice, y para hablar, pues, de acuerdo a las noticias que ocurrió y expresiones también que dijo el pastor este, Otoniel fong a la prensa de Puerto Rico. Eh, hay unas imágenes que el director este, consiguió de lo que fue los estragos que hizo el huracán María. A, a esta iglesia, ¿verdad? Y podemos ver por aquí varios de los estragos que hizo después, esto fue justo después de, de que pasara el huracán María, recordamos que este huracán, pues, pasó en el año 2017 por Puerto Rico, septiembre de 2017, y ha sido una de las peores catástrofes y los peores huracanes que ha pasado en los últimos tiempos en Puerto Rico, y estos fueron algunos de los estragos, ¿verdad?, que ocurrió. Eh, luego del huracán María en, en esta iglesia, ¿verdad? Este, Fuente de Agua Viva en Carolina. Y estos fueron, pues, los daños que hizo este huracán. Y no es hasta después de seis años, ¿verdad? Que, que llegan estos fondos. Y obviamente esto va a ser un poco a poco. Tampoco es que, que estos fondos van a ser todos de un cantazo. Sí, este, leí. Que, que ya se desembolsó este, unos 7 millones para comenzar ¿verdad? Este, la construcción. Pero cuando ustedes escucharon esta noticia, quiero escuchar a la Mezquita, que hace tiempo no está con nosotros, que rompe el hielo. Cuando tú escuchaste esta noticia, ¿qué te pareció cuando leíste ese clip bello, ese titular? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué piensas sobre esto, Mezquita? Pues mira, al igual que tú, eh, fui a buscar información porque también me tomó por sorpresa a, al ver la cantidad, ¿verdad? Eh, porque no es la ayuda, es la cantidad que se está brindando a la iglesia. Y, y encontré eso, que efectivamente dieron unos fondos para las iglesias, ¿verdad? Para los templos que habían sufrido este algún daño, X o por X oye, razón. Entiendo que no nada más era por María. Pero a causa de eso fue que, que vino. Este, okay. um, sí, leí la, la cantidad de todo lo que está disponible, ¿verdad? Me parece una buena iniciativa, ¿verdad? Que, que piensen en, en los templos y vamos a ponerlo en, en general. Pues aquí no salimos de que, que yo soy de esta iglesia, tú eres de la otra, sino que en todos, pero igual tenemos la misma oportunidad. ¿Verdad? A quién no le gustaría que, que, que la casa de su padre se vea bien, que esté en buenas Oiga. condiciones. Claro, si, si dan la ayuda, pues bienvenida sea. Claro está. Y, y yo entiendo que, que al presentársele esta oportunidad, ¿verdad? Al pastor Otoniel o Fon, eh, él no le iba a desaprovechar. ¿Verdad? Sí hay cosas eh, que todavía no están muy claras, que seguir este, investigando. Y escuchando, no sé si pues más adelante lo vamos a ir tocando. Sí, lo vamos a tocar, sí. Ajá. Eh, pero me pareció un tanto, no sé si la palabra correcta es exagerada, ¿verdad? Porque uno, uno no escatima en la obra del Señor, pero cuando te pone a ver en balanza, a no todas las iglesias le van a dar 32 millones. Claro. Eh, considero que no es justo, este, por... Mi iglesia en aquel tiempo... Nosotros tuvimos que dejar aquel templo... Que va a ir de cuando... Cuando ocurrió María... Tú vivías en Puerto Rico todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí... Yo, okay. yo vi todo ese... Todo ese, eh, o sea, todo ese proceso... Como tal... Y recordando lo que su sucedió... ¿Verdad? En nuestra iglesia... Lo, perdimos instrumentos... Perdimos el, el techo de, de la iglesia... Y nadie nos dijo que en algún momento este, podíamos tener o recuperar hasta el día de hoy. Porque si es así, entonces nosotros podemos ir a, a pedir entonces un dinero, ¿no? Porque está sí. para el, el fondo. Asumo uh -huh. yo que entonces pues eso es de acuerdo a las masas que tú mueves. Bueno, sí. lo que pasa es que... Me imagino que es estimado a la que es este la reconstrucción, porque obviamente si, si le asignaron esa cantidad de dinero a la iglesia de, de Fuente de Agua Viva es porque obviamente me imagino que la reconstrucción, el, el precio, el costo de la, de la reconstrucción es, son 32 millones de dólares. Sí, pero hablando eh, de la realidad, tú, tú tienes un, 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 tocaste un punto muy válido y muy, muy, muy real. No mm. todo se va a llevar lo mismo. No, pero no, no porque que... no todas las iglesias tienen el mismo tamaño. Ajá. Exacto. Pero yo. Y no tienen el puesto... mismo quórum de gente tampoco. Exacto. Pero yo hubiese puesto como un límite. Porque ahora mismo, vamos por el yairalí a me Tiene la iglesia en Bayamón. Y tal vez es, es más grande, pero no es tan reconocida como esa. No, como que no me van a dar los 32 millones. 32 millones no me van a dar. Bueno, pero bueno, vamos a escuchar a Carlito. Carlito, cuando te escuchaste, este, <laughs> sí, porque esto fueron unas una gestiones que hizo el, el, el Claro, el, claro. Y realmente si están disponibles, nadie se uh -huh. puede molestar por esto, porque claro. Sí, <laughs> es, es como he escuchado, este, otras personas que pertenecen a otras iglesias que están un poco molestas, eh, inclusive en la iglesia, este, uh -huh. de las piedras que pues la iglesia de las piedras, la parroquia este, católica, que sufrió daños también y, y pidieron como un millón de dólares, no sé si fue una persona en particular, pero realmente esto es una gestión eh, que fue de política, una gestión política, y obviamente sabemos que pues fue dado a la, a la, a la noticia, ¿verdad? Que, que leímos. Fue unas gestiones que, que fueron más allá de, de, de normales que hizo el pastor y el, el equipo del, de la iglesia de, de Fuente de Agua Viva para recibir estos fondos. Carlitos, opinión, ¿qué leíste? ¿Qué opinas? Tú me diste unos detalles. Este es el momento de, de. Llegó la hora del quiqueo. Ok. Mira, antes que nada, yo tengo que admitir una cosa. Mira. Al igual que la mayoría de las personas, cuando yo vi esta noticia, no te voy a negar, con toda honestidad, que yo me alarmé y por, por un momento llegué a prejuiciarme, lo acepto y, 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 y honestamente admito que yo erré en ese aspecto. Pero siendo objetivos y viendo, o sea, auscultando lo que es pues, la noticia real, buscando detalle por detalle me di cuenta que pues para los efectos y viéndolo desde un punto de vista lo más objetivo posible, pues el PAN está en ley. O sea, número uno, hay que estar en contexto de que eso es una iniciativa que hizo Donald Trump, que tengo entendido que se llama la Ley House of Worship, I mean, House of worship. Que, que, que es básicamente cubrir aquellas casas, de, aquellas casas e iglesias de adoración donde pues sufrieron daños por los estragos del huracán María so que número uno este es, es, no es una iniciativa ni del gobierno de aquí ni, ni, ni de nadie sino de allá de lo que es el congreso y el gobierno de los Estados Unidos ahora yo comencé a buscar información al respecto y esto se da básicamente porque número uno pues como todos sabemos, Otoniel Font es un pastor muy reconocido, donde básicamente pues es una iglesia súper famosísima e incluso figuras públicas, tanto de lo que es la farándula como lo es del mismo gobierno, pues, han visitado y han, se han congregado en ese lugar. Por ende, Otoniel Font es una persona influyente y tiene conexiones en el gobierno. ¿Me entiendes? Claro. Según yo busqué información, él logra obtener esta cantidad de fondos. Número uno, por el contacto de lo que fue el exgobernador Alejandro García Padilla. El exgobernador Alejandro García Padilla, eh, mediante él, tengo entendido, según yo leí, es que él logró tener contacto con ciertos congresistas de allá de lo que es el Congreso de los Estados Unidos y pues sobre varias reuniones, cabildeando básicamente, pues por la situación de su congregación donde pues tenemos que tener claro que también según busca información, pues ellos tenían una póliza para cubrir eh, los daños de lo que es esa estructura en caso de un desastre como lo fue María. Exacto. Y pues al fin, ¿qué pasa? Los seguros, las agencias de seguros, eso es un negocio, porque al igual que Fuentes de Agua Viva, hay otras iglesias, otras estructuras, lo que son estructuras inmuebles, ¿tú me entiendes? Tienen pólizas de seguros millonarias y pagan por eso una cantidad mensual para cubrir cualquier situación que ocurra a la estructura. ¿Qué pasa? Llega María y causa el embate, que todos sabemos que fue lo que ocurrió, lo vivimos, los que vivimos María. Pues, fuente, al igual que fuente de agua viva, hubo muchas otras iglesias que también sufrieron embate. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar con los seguros? En Los seguros se van a ir la quiebra. No es, no es rentable, por ende ¿qué ellos van a hacer? Los seguros van a jalar para su lado y para colmo la comisión, el, el comisionado de los seguros que es la, la agencia fiscal gubernamental que regula y fiscaliza lo que son las agencias de seguros avaló la decisión de, del seguro de no pagar a Fuente de Viva. por ende Fuente de Aguavía se quedó en el teque como decimos acá Exacto, ellos, ellos, ellos solicitaron ellos solicitaron cuatro millones de 8 eh, millones de dólares ojo, si no me ojo. equivoco si no me equivoco eh, el seguro pues me imagino que ellos tienen unos tecnicismos ellos tienen este, unas políticas que me imagino yo verdad no no cumplieron con pues para pagar desembolsar ese dinero y Exacto, pues, el seguro decidió y, y el seguro decidió no pagar y para colmo ellos me imagino al no estar de acuerdo con, con, con el seguro que ellos pagaban, fueron a la comisión de seguros a, a hacer una querella. Y para colmo, claro. el, el comisionado de los seguros, pues avaló la decisión de, de la, de la, de, del seguro que de la póliza que ellos tenían. Y pues se quedaron, como dije yo, en el teque. Leí, leí este, unas expresiones que, que hizo el, el pastor este, Otoniel Fondo donde él habla que esto está en tribunales. El, ellos están apelando, ellos están haciendo una apelación a este seguro. Y ellos dicen que si finalmente este seguro eh, le logra pagar finalmente los 8 millones de dólares, ellos van a devolver de los 32 millones de dólares que ellos recibieron esos 8 millones, no los van a utilizar y se los van a devolver a, al gobierno federal de House, este este programa de House of Worship para que puedan ayudar a otras iglesias. O sea, eso fue lo que dijo el, el pastor Lotoniel Fong uh -huh. para la prensa en Puerto Rico y yo lo pude leer, ¿verdad? Que, que él, uh -huh. él comentó esto, que esto no se quedó con lo de los seguros así, sino que ellos están en, ahora mismo en tribunales y se está viendo este caso eh, sobre pues esta situación porque... Eh, pues, lamentablemente pues es triste verdad que tú tengas un seguro que pague nosotros en aquí en Estados Unidos pagamos diferentes seguros y a veces es un problema si tenemos un accidente con nuestro carro muchas veces uh -huh. las pólizas no quieren cubrir ni ni, ni, ni pagar este la cantidad o, o, o los daños y a veces nosotros imagínate nosotros pagamos una póliza de 150 200 dólares mensuales y a veces si ocurre un accidente con nuestro carro tenemos problemas y no los pagan. Yo no me quiero imaginar con un edificio que, by the way, este edificio estaba valorado en diferentes en varios millones de dólares. Uh -huh. Tampoco eh, es un edificio, no sé cuánta cantidad este, eh, ca cabía en fuente de, de agua viva, pero eran varios miles de personas que se congregaban. Yo llegué, allí Yo llegué a visitarle en una ocasión. El templo es súper grande, era súper grande. Allí fácilmente me atrevería a decir que ese venio puede albergar fácilmente sobre 3000 personas. Ok, ¿Paco? sí, que es un lugar grande. Y otra cosa es que, que quede bien claro: yo nunca he ido, nunca llegué a ir. Obviamente, cuando uno pasa por el expreso, uno sale del aeropuerto, podemos ver ese, mm. e, esa iglesia, verdad? Y si no me equivoco, hay un edificio grande que es al lado que yo creo que también tiene que ver con la iglesia, verdad? Es, no, pero ya lo vendieron. Ya La lo torre. Vendieron. Ya vendieron. Esa torre sí. no tiene, pero que Otoniel Fond dijo, esa torre no tiene nada que ver con esto. Que sí, no. para las personas que quizás piensen, ¿verdad? Porque los 32 millones de dólares suena una cantidad grande. No sé si ellos van, a, me imagino que ellos van a transformar esa estructura completamente. No, ¿Qué? ellos, mira, a, a aquel venue sabe, parece mucho como tú dices, pero ese venue yo entiendo que vale más. Ok. Amexita, que i, 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 ibas a decir algo. Sí, dos, dos cositas referente a lo de la torre. Hace tiempo ido, ya se había vendido y estaban esperando eh, porque van a ser como una vivienda. Okay. cosa que todavía ya se había dado el dinero y todavía no han agilizado eso. No se sabe dónde está ese dinero. No se sabe cuándo es que van a comenzar lo que es la construcción de las viviendas. Este, ¿verdad? Para que vean la, la diferencia de una a la otra. Este, y de acuerdo a la póliza salió, no sé si lo llegaron a ver, pero salió información, supuestamente, ¿verdad? Estamos poniendo esto aquí, este, pues nosotros no somos los que estamos investigando a fondo el caso, pero realmente cuando él solicitó esa póliza en septiembre, que fue este. Vamos a poner que fue coincidencia, fue en la misma semana del huracán. Ya la, lo, los del seguro no estaban cogiendo a más personas, cerraron. Oh, ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos pasan el, el huracán, fue el 17, 17 o 20 algo. Creo que fue eh, el 21. 2021. Eh, 20, 20, 21, para el año 2017. 17. Exacto. Este, él, coge, él trata de coger la póliza el mismo mes. La, la cual la póliza, el seguro le dice que ya habían cerrado. Entonces, cuando él sale a dar las declaraciones, sí, primero dice que tenía una póliza que no habían eh, respondido, no había respuesta a ese dinero de 8 millones. Entiendo que ahí sale el, goberna el ex gobernador Alejandro Padilla a como que a la que sí, que le que ayudaran a que cogiera ese seguro. este Luego resulta de que era eh, no estaba um, como disponible como si el seguro lo hubiese fallado a ellos que es lo que están en tela de juicio ahora mismo y entonces gracias a eso a él, a ellos es que le dan entonces la ayuda califica para la ayuda que Donald Trump pues este fundó para para, para esta situación uh -huh. pero lo que él no dice es que realmente a él le dijeron que eso ya había se estaba cerrado Nunca le, le van a dar ocho millones porque nunca se llegó a cerrar eso. Sí. Según la información que está saliendo con fecha y, y, y nombre del seguro y todo. Sí, eso, eso están hay que hacer una investigación sobre eso y estar pendiente porque ellos están en tribunales, porque no sé uh -huh. qué pasó con, con el seguro, ellos están en tribunales, incluso este. Eh, Otonio el Fondillo, mira, si a mí me llegan en algún momento a pagar a la iglesia, ¿verdad? Le llegan a pagar pues esos 8 millones que nosotros solicitamos, nosotros los vamos a recibir. Entonces, de los 8 millones de la construcción que, no, que nos dieron, pues vamos a devolverlo para que otras iglesias. Lo bueno de esto, lo bueno de esto es que yo creo que si no llega a ocurrir esta, esta noticia, muchas iglesias no se enteraban que existían uh -huh. estos fondos. Y ahora Exacto. todas las iglesias que sufrieron daños del huracán María pueden hacer la misma gestión, este, para pues, solicitar este fondos para, para Me imagino que ya muchas de las iglesias repararon, pero yo creo que esto es uno fondo retractivo, ¿verdad? Que, que pueden que si se hizo una inversión una reconstrucción de muchas iglesias, obviamente ya ya como quien dice la mayoría de las iglesias ya pues, se reconstruyeron en eso. Pero yo creo que esto es un dinero re retroactivo que también le pueden, es de beneficio al pueblo de Dios. Y yo creo que pueden reembolsar, aunque, aunque ya haya este, construcciones, ya se hayan reconstruido. Yo creo que, con, pues, me imagino que con los recibos y con, y con la contabilidad, ellos pueden solicitar ese dinero. Entiendo yo, ¿verdad?, que funcionaría así. Y eso sería de beneficio a muchas iglesias que están operando, ¿verdad? Porque hay una realidad y esto es lo que la gente no entiende. Ahora mismo la iglesia de Fuente de Agua Viva obviamente tiene un templo súper gigantesco. Y al ocurrir esto, si, te, este, si estoy mal, Carlito me corrija, Ellos tuvieron que mudarse a otro lugar, un templo más pequeño. Y entonces ellos tuvieron que dividir sus servicios en tres. Tres servicios los domingos es fuerte. Sí. Es, es fuerte para todos los líderes, para, para los predicadores, para los pastores. Es, es algo que, porque lo que se hacía quizás una vez. Al día ahora se tiene que hacer tres servicios y sabemos que eso corta muchas cosas. Eh, ¿Qué información tienes sobre eso, Carlito? No, no, básicamente eso, porque sé de una persona que se congrega allí este, y básicamente ellos dan tres servicios. Uno, el primero lo dan de 8 a 10 de la mañana, el segundo lo dan de 10 a 12 y el tercero lo dan de, de, 12, a, de 12 a 2 de la tarde, algo así. O so sea que básicamente entre un culto y otro hay un lapso de dos horas. Ok. Que wow, es okay. matador, es matador. Sabemos que aquí en los Estados Unidos también hay iglesias que hacen eso y, y conozco personas cercanas que, que pertenecen a diferentes ministerios y es un maratón. Eh, eh, tres servicios es fuerte. Es un servicio uh -huh. y a veces es, es, es fuerte. Imagínate tres servicios. Y más si ministra a las mismas personas, que me imagino que hay una rotación, una rotación, y eso. Pero más para el pastor, para el líder principal, para el pastor general, específicamente si hablamos pues, del pastor general de esta iglesia, o, este, o Daniel Fond, me imagino para él es difícil. Difícil. Y me imagino también los servicios de la semana, que el domingo, pues, tres servicios, pero en la semana es, es un maratón también, me imagino, y, y es fuerte. Y también no sé sabemos, cómo lo hacen, pero va a ser difícil. Y pues una iglesia que también pues, ayuda mucho a la comunidad, sabemos, y, y pues yo creo que es necesario, ¿verdad? Y, y como dijo el, el que era ex gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Alejandro García Padilla, es que se llama él. Él dijo: mm. Mira, después que no salga el dinero de, de, de los contribuyentes, ¿verdad? Si sale del gobierno, pues amén. De los feligreses. Y, sí, que no salga de los feligreses, que salga del gobierno y más si es gobierno federal que fuera de Puerto Rico, Estados Unidos, USA. Pues, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, los movimientos. Y no de solamente. Tema. Ajá. Eh, eh, di, di, iba a decir di, algo, pero. Ajá. Dale, dale, dilo para pa terminar. Lo sí, que, no, no. Y, también gra, y también, gracias a eso, según leí, gracias a que Fond pudo conseguir esos fondos, pues. Eso le abrió puertas a otras iglesias que posiblemente a estas alturas no hayan podido trabajar sus templos, ¿tú me entiendes? Cosa que pues yo entiendo que no es mucho, Entiendo yo? Porque yo he sabido de muchos templos que han logrado reestructurarse a, a pulmón, como decimos. Claro, claro. Sí, sí, es fuerte. Y, 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 y esperamos que ese dinero sea re, re, retroactivo en cuestión de que si ya las iglesias resolvieron y están operando. Uh que ellos tengan la evidencia para reclamar ese dinero y que el gobierno, porque muchas veces pasa así, tú construyes, reconstruyes, haces un esfuerzo y reconstruye y después ese dinero retractivo, me imagino que pues el gobierno se va a tardar, pero todo, eh, todo lo que puede entrar es amén, bendición, porque se pueden hacer otros proyectos, wow. otras cosas dentro de la casa. Bueno, vamos sí. ahora sí a cambiar de tema y esto es un tema que realmente es interesante, un tema que... Lo, lo vi el lunes, ¿verdad? Esto fue un podcast que, que hizo el pasado domingo, ¿verdad? Salió estreno a través de la plataforma de Molusco TV, el podcast, lo pueden ver en YouTube, está disponible uno, wow, de los mejores podcasts que yo he visto en mucho tiempo, ¿verdad? Este, este podcast sobre este pastor joven, no lo conocía después lo de Fajarlo, pastor Reinaldo López. Este, este, este fue un joven que en el año 2021 fue acusado de pues de agredir a su esposa, supuestamente sexualmente. Este, él tuvo un caso bien feo donde pues, fue a la cárcel. Eh, pues aparente y alegadamente por unas acusaciones que, que le hizo su ex esposa, porque ya, pues ya se divorciaron. Y, y, y cuando tú ves esta entrevista, tú te das cuenta de tantas cosas. Yo estaba eh, eh, pues, analizándola escudriñando, este, como que estaba discerniendo lo, las cosas que él estaba diciendo y, wow, me identifiqué con este muchacho, me da pena la situación en la cual tuvo que, que, que enfrentar, ¿verdad? Las cosas, los detalles que, que él habló sobre, sobre esta relación, el pasado, ¿verdad? El, el proceso que tuvo que pasar y sobre todo esto, ¿verdad? Y hoy, hoy en día, pues, está en la libre comunidad. Eh, pero cargando con esta mala experiencia que, que pues, este joven tuvo que pasar, el joven de 25 años, pastor, eh, por 8 años ya. O sea que este joven empezó como a los 17 años a pastorear. Eh, ¡Wow! Esto es un prodigio, tú sabes. Un chamaco de 17 años que ya está pastoreando. Eh, eh, ¡Wow! Gloria a Dios por eso, ¿verdad? O sea, un, eso, eso me da a entender a mí muchas cosas. Un, un joven comprometido con Dios comprometido con la obra, comprometido con el ministerio y que Dios te permita, ¿verdad? Este, a tu temprana edad, este, levantarle una obra grande, ¿verdad? En el pueblo de Fajardo con un pueblo de Dios. Y que incluso él dijo que él estaba por abrir una nue un nuevo templo, tenía una inauguración de una nueva iglesia. A temprana edad, eso tiene mucho que decir. Yo personalmente no conocía de su historia. Creo que había escuchado la noticia de este muchacho, pero no le presté mucha atención y no fue hasta este podcast que lo pude escuchar, que wow, me impactó. Y, y nada, ahora vamos con, con Carlito, que vive en Puerto Rico. Carlito, esta noticia es reciente, ¿verdad? Este, esto pasó en el año 2021, hace dos años, específicamente en el mes de noviembre. Eh, esto fue noticia por muchos meses, específicamente los programas de chisme y los programas de farándula en Puerto Rico, ¿verdad? Y había, como quien dice, prácticamente una persecución de este muchacho hasta, pues, eh, hasta ahora que él pudo hablar, me imagino que estaba guardando silencio por el proceso judicial que, que tuvo que afrontar. ¿Y qué escuchaste allá en Puerto Rico sobre esta noticia? Por lo menos acá en los Estados Unidos, si pasó, pues yo no, no me di cuenta. Este, no sonó tanto esta, esta noticia acá, pero sí hay en Puerto Rico, tengo entendido que sí, que sí, todos los programas, los medios de comunicación, las redes sociales estaban hablando de esto. ¿Cómo fue esto? Este, cuando ocurrió, ¿qué recuerdas de la noticia en ese momento y qué se decía en las calles, la gente por ahí que decía también el pueblo de Dios que opinaba sobre esto? Mira, Víctor, yo recuerdo cuando esa noticia salió y la verdad es que... Fue triste porque literalmente todos los medios principales aquí en Puerto Rico lo cubrieron. Lo que fue, obviamente, tú sabes, los programas de chisme más conocidos. Todo, ¿sabes? El 4, el 2, todo el mundo lo cubrió. Incluso a nivel internacional esa noticia trascendió. Y pues lamentablemente, pues tú sabes la que hay. Eh, la gente hizo escarnio con él, especialmente los programas de chisme. Hicieron escarnio de él, este, la gente en la calle comentando barbaridades, tú me entiendes, no voy a entrar en detalle. Normal, como ¿sabes? No, lo que comúnmente comenta la gente cuando ocurre este la, estas noticias tan lamentables, independientemente sea mentira o verdad, porque. Este muchacho, independi ya independientemente de todo, esto es algo que a él, pues, lo va a seguir toda su vida y, ¿tú me entiendes? Y, y él va a tener que aprender a, li a lidiar con eso, siendo inocente. Yo en lo personal, yo vi el podcast y yo, yo le creí, yo se la compré de verdad. Este, lo, lo vi bien, pero tú sabes que normalmente la gente es bien incrédula, la gente, pues la gente de por la calle es incrédula la gente que le encanta hacer el mal pues uh -huh. hace, hace fiesta con él y, y recuerdo que fue algo fue algo que de verdad en su posición hermano debía ser algo bien difícil, bien difícil porque son acusaciones serias, a él se le acusó de violencia doméstica eh, a nivel de que entre comillas a él lo toma, a ella tomó a su mujer por el cuello cosa que vamos a tocar más adelante me imagino ¿verdad? este Sí, da, da los detalles, da los detalles de una vez, porque me imagino que tú eres del. De, si escuchaste la noticia y sabías, estaba al tanto de la noticia, me imagino que el más empapado de nosotros eres tú. No, eh, bueno, yo te, yo te estoy diciendo que me acuerdo eh, la reacción de las personas, ¿tú me entiendes? Okay, ok, Pero, Pero sí, fue algo bien fuerte, según lo que recuerdo. Fue ¿Sí? Algo muy fuerte. Osvaldo León, saludo a Chucho Renovado, dice: Mira, esta noticia retumbó en todo el 100 por 35, o sea, que esta, esta noticia se fue viral en todo Puerto Rico. Eh, estos esto hecho obviamente provocaron que pues él cuenta que él estaba en proceso de inaugurar su nueva iglesia, ¿verdad? Una semana después estaba trabajando y, y un sábado este, recibe una noticia pues del cuartel de pues, de la policía, este diciendo que pues su esposa este estaba en el cuartel y él va al cuartel sin saber que pues, lo iban a arrestar en ese momento que ella lo había acusado de violencia doméstica, ella lo había acusado supuestamente de que él la había forzado eh, a tener relaciones sexuales al frente de una menor de edad, este wow, es algo increíble, él siendo un pastor pues de, 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 pues, de la iglesia, siendo un hombre de Dios, fe, tú sabes este, sabemos nosotros que estamos en el evangelio y que somos ministros, sabemos este, lo que conlleva esto, verdad, y Wow, es triste. Y cuando esto sale a la luz, pues obviamente la gente que va a pensar, hay mucha gente, ¿verdad?, que, que piensa lo peor de nosotros, nosotros haciendo el bien, imagínate si pensando esto. Eh, obviamente, eh, la verdad, como dice la palabra, todo lo oculto sale a la luz, la verdad, pues al final, pues salió a la luz. Y gloria a Dios, este hombre pudo, joven, ¿verdad?, porque 25 años yo lo veo como un chamaquito. Este, aunque como él habla, ¿verdad? Y como él se expresa, él ha vivido, parece una persona de mayor ma, mayor de, de la edad que tiene. Pero él dio varios detalles. A me quita cuando tú escuchaste esta noticia, no sé si llegaste a ver el podcast. Eh, ¿Qué te llamó la atención del podcast de, de Molusco y del pastor Reinaldo López cuando habló? Pues mira, antes de lo del podcast, yo sí había escuchado la noticia cuando salió. Este sonó acá y, y está estuvo fuerte porque la reputación y el testimonio de una persona pues estaba estaba siendo verdad tildada de, de algo que realmente que yo también entiendo que fue inocente eh, conocí una persona que cuando aun cuando sale una noticia esa persona estudió con él o sea que lo conoce okay. de, de, de más joven y entonces él no tuvo una juventud fácil, una niña es fácil. Entiendo que a él los criaron los, los abuelitos o algo así. Y, y sí, Dios fue moldeando su carácter, ¿verdad? Hasta lograr ser la persona que, que es hoy. Y tú le puedes ver eh, como que esa paz que tiene. De, porque cuando una persona va a mentir o está escondiendo algo, en algo se turba, en algo. Tú, o sea, tú lo ves en la cara. Pero realmente Dios yo lo, yo lo levantó desde muy temprano a, a llevar la palabra de Dios y está fuerte. Yo, a mí me estuvo por esas dos cosas, ¿verdad? Tengo el, el pro y el contra. Ok. Porque... <laughs> sí, porque, porque... Vamos, a hablar, vamos a hablar la real también, porque esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo para la juventud, esto es un ejemplo para las personas que, que se congregan en un lugar específicamente para personas solteras. Vamos a hablar de uh -huh. eso. Continúa, mezquita. Por, por ahí quiero entrar, porque Ajá. realmente eh, él, él, él lo habla, él era pues más, más joven. O sea, él, él tiene cuánto ahora? 25. Uh -huh. O sea, tenía que tener como unos 23, 23 22 por ahí. Este. Y se deslumbra, ¿verdad? Con, con, con esta chica que, que conoce. Y sabemos que el hombre es como que pues, más visual. ¿Entiendes? Y, y volvemos. Todo, todos los temas que hemos tocado caen en esto. Uno tiene que tener discernimiento. ¿Entiendes? Y a veces uno toma decisiones a la ligera que provocan estas situaciones. El señor le había entregado unas tareas a él primero. Y él decide entregarlas. ¿Verdad? Él habla que trabaja en el departamento de la familia, que tiene estos niños a cargo. Y, y yo, eh, yo entendí el punto que él dice, de que o oh, escojo la familia que estoy creando nueva ahora porque voy a tener más hijos, o, o, o entrego esto que ya a mí se me había dado. entiende Es su trabajo, pero él habla de que él los amaba como unos hijos. Claro. Y yo digo, el amor de un padre no se fuma de la noche a la mañana. Por, por un por otro amor entiende sí. yo digo ese es el único strike que yo le doy como que si dios le había dado esa, 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 esa oportunidad era como un propósito en la vida de esos niños entiende que si sí está arrepentido yo sé que sí porque se quedó como dicen en puerto rico sin la sobra ni la y, y, y la cabra mm. pero entiendo el por qué lo hizo entiende no, no lo estoy juzgando. simplemente es que como que Muchas veces eh, en nuestro entorno, a veces, ¿verdad? Quitando a los niños, Dios nos entrega algo y cu cuando vemos algo más deslumbrante, pensamos que es de Dios y ahí vamos. Pero ahí quiero interrumpirte un poquito porque lo que pasa uh -huh. es que cuando él conoce a esta chica, no sé si tú te diste cuenta, él, él fue engañado por ella. Sí, claro, él, él lo dice, él lo dice y ya estaba Pero fue cuando todo fue, sale fue, a la luz. Eng fue engañado en el noviazgo. Él Obviamente, si hubiese claro. sido una chica, si hubiese sido una chica que no tuviese problemas, que no hubiese tenido problemas con la ley uh -huh. ni, ni con el departamento de la familia, no pasaba nada, porque ella, claro. podía, ella podía ser parte de la familia que él estaba construyendo. Pero ¿qué pasa? Al llegar él, él, al matri ella a casarse con el él matrimonio. y ella pues confesarle, pues él tuvo que decidir, ¿verdad? Luego de, pues ya te ataste a esta persona, pues ¿qué voy a hacer? Tengo uh -huh. dos opciones. O quedarme con ella, obviamente él claro. se casó, me imagino que enamorado y dado el enamorado. testimonio que él cuenta, es que cuando, y esto es algo que, que quería enfatizar, y esto lo hablé con Carlito fuera de cámara. Número uno, Dios no iba a permitir que esto ocurriera así porque sí. Dios no, no permite... Que, que hayan desgracias en tu vida si no es con un propósito mayor propósito. y menos que una congregación se rompa ni que se destruya <laughs> y, y todas las pérdidas que él tuvo yo no pienso que Dios permitió esto estos son consecuencias claro. de malas decisiones lo que sí lo que lo que sí este yo está hablando con Carlito contra si esto es, este fue el final de esta relación a mí no me cabe duda que en el, si él es un pastor y un hombre de Dios, y entiendo yo, ¿verdad? Que un hombre de Dios uh -huh. tenga una relación directa con el Señor de consagración y de conexión y de comunicación con Dios. Yo estoy seguro que en algún momento Dios le tuvo que hablar a este hombre y decirle, mira, esta no es. Y, a, y posiblemente Dios le habló en ocasiones a él. No estoy especulando porque es que si Dios tiene un plan contigo y un propósito. Es que Dios, Dios habla. Dios Vamos, habla. Va a la manera de dejar. Claro. Dios te. Mira, Dios va a buscar la manera de dejártelo saber. ¿Cómo? No sé, uh -huh. pero te lo va a dejar saber. Y. Pues es fuerte porque eso obviamente Él no lo contó allí, pero nosotros acá, por vivencias personales, yo te puedo decir que Dios habla. Claro. O sea, Dios no está allí en el cielo, Dios no está allá en el cielo, allá pintado, ¿sabes? Caramba. Él como buen padre que ve que tú estás en peligro, oye, él no va a dejar, o sea, él no va a dejar que te pase nada en el sentido de no decirte nada. Él te lo va a dejar saber. Claro. Pero y, claro, eso él no lo habló. Pero nosotros acá especulamos, mano, partiendo de unos principios bíblicos que sí. Tiene que haber ocurrido en algún momento. Y ya vemos las consecuencias. Posiblemente le pichó la voz de Dios. Oye, no lo estamos uh -huh. señalando ni juzgando. Me pudo haber pasado a mí. Le uh -huh. pudo haber pasado uh -huh. a Carlito. Le pudo haber pasado a mezquita Nos pudo haber pasado a todos. Y también la experiencia. Tú sabes que posiblemente, este, pues, es que cuando uno se enamora y más en la edad, en esa edad que él tiene, ¿verdad? Y tuvo, cuando se enamoró de esta muchacha, pues uno es vulnerable a muchas cosas. Los sentimientos y las uh -huh. emociones se entrelazan y entonces es bien difícil a veces escuchar la voz de Dios y a veces a, 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 este, hacerle caso al Espíritu. Y, y todos nosotros hemos tenido malas experiencias en esa, en, en, en esa área. También es bien claro, no es bueno que el hombre esté solo y específicamente en los ministerios este, pastorales, que es un ministerio bien atacado, un ministerio que, que, que es bien sufrido, tú necesitas a alguien al lado tuyo. Y posiblemente, no sé, no lo conozco, no sé de específicamente la situación ni, ni el trasfondo, pero posiblemente en el momento donde él conoció a esta muchacha, pues él se sentía así, necesitaba una compañera, uh -huh. vio la oportunidad, metió mano, y pues mira, mira los resultados. Esto es un ejemplo, porque a él le pasó porque él era pastor, mira todo lo que conllevó. Y vemos también la justicia de Dios que cuando él cuenta que él va a la cárcel, eh, el líder de la, de la cárcel, como quien dice, uno de los líderes de las organizaciones allá, este, no sé si él no especificó si eran los 27, los nietos, otro grupo, él dijo, mira, tranquilo, que yo sé que tú eres un pastor, tú eres una persona seria y nosotros conocemos quién es ella. Para uh -huh. esa gente enterarse, para esa gente enterarse de quién era ella era que su pasado en la calle era bien sonado y no era muy bueno. Y gracias uh -huh. a, 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 al conocimiento y, y, a, y, y a la información que ellos tenían dentro de la cárcel, no le pasó nada. Porque mínimo, 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 se la iba a buscar allá dentro de la cárcel. Si ellos entendían en uh -huh. la cárcel, en, en la cárcel hay otras reglas, si ellos entendían que, que, él, lo, que él lo había hecho y que, que, que las acusaciones que él tuvo. Eran reales allá, lo iban a hacer, a hacer canto dentro de la iglesia. Y, para, y también en la historia que se contó ella era bien fuerte, al frente de una menor, tú eres pastor y, y la forzaste a ella. Eso no procede en, en la calle y no procede dentro de la cárcel. La cárcel. Pero Dios, Dios hizo justicia a pesar de todo. Dios hizo justicia, lo guardó y, y hasta predicó. Le predicó a esos muchachos, se los ganó para el, pa el Señor y salió libre y ahora mismo está vivo para contar este testimonio. Yo veo como esto un testimonio para nosotros estar alerta y más para las personas que no se han casado, las personas solteras, las personas divorciadas, que hay muchas mujeres eh, con hijos, madres, solteras que están en la iglesia que, que quieren rehacer su vida. Ojo, oren, disciernan y también a, esta, a estas alertas que a veces cuando te estás conociendo a una persona este, nueva y te estás entrelazando sentimentalmente siempre hay una alerta y unos indicativos Disierne eso y sobre todo pídele al señor este, dirección para que para que él dirija porque es triste él es una persona, una figura pública pero estos casos pasan cuántas historias no hemos conocido parecidas a esta por relaciones que quizás Dios no las aprueba. A mezquita. Uh -huh. No, así mismo es. En muchas ocasiones, este, yo estoy de acuerdo contigo, Bly, y no sé si me, me expresé mal, pero no es que lo esté juzgando. ¿entiendes? No, no lo no estamos yo, juzgando. No, no. Yo, no, no, yo no. llegué a la conclusión de que yo entendí el por qué es que lo hizo, ¿ves? Y, y Dios es tan grande, como decía Carlito, Dios va a buscar la manera de de preservar tu vida, de preservar ese llamado, el propósito, pues nada pasa porque sí. ¿Ve? Hay cosas que son, son consecuencias de decisiones de uno, que entiendo bueno. yo que, que esa fue de una. Y tal vez para, para el mundo lo peor que le pudo haber pasado fue ir a la cárcel, pero tal vez fue lo mejor que le pudo haber pasado, ¿entiendes? porque Dios no utiliza nada, ningún suceso, ¿verdad? Que, 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 que pasa así, porque sí. Este, pero sí, muchas veces, eh, como jóvenes, ¿verdad? Eh, tendemos a, a, a tener, querer tener ese control uno mismo. Cuando es el Señor el que tiene que dirigir cada paso y cada, ¿verdad? Ponerlo todo en las manos del Señor. Y, y nada, como dije. Uno siempre tiene que estar alerta, eh, no todo lo que brille oro, ¿ves? Y, y tener, cuidar primeramente la relación con, con, el, con el Señor, porque de ahí es que Él va a poner esa, esa, ese, ese discernimiento y esa guianza del Espíritu Santo a que tratemos, ¿verdad? Porque no es que nunca vamos a caer, nosotros somos humanos y a cada rato. Este, tomando decisión que te dice, ay, no lo hubiese hecho de esta manera, ay, no hubiese decidido esto. Pero tratar de, de someternos a esa voz, que muchas veces decimos, ay, no te escucho, no te escucho, si sí, lo estoy escuchando. Sí. Lo estoy escuchando, pero tú quieres seguirlo. ¿Entiendes? Sino tener cuidado, ¿verdad? Y, y como tú dices, los jóvenes que todavía están, que no se han casado, personas que, que, que tal vez pasaron por alguna mala experiencia, no es que se vuelva a repetir. De los errores uno aprende y sabemos que el Señor lo, lo va a bendecir si si él es, si 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 con, ay Dios mío me trabé si sigue fiel, ¿verdad? A lo que es su llamado, al propósito, del Señor le va a entregar más de lo que tenía. Claro. ¿Entiende? Claro. Eh, Carlito, antes de terminar las últimas palabras, brother. Nada, básicamente secundando lo que dice Amequita eh no todo lo que brille oro, eso pues en parte, bueno, me aplica porque yo todavía estoy en la posición de, de estar soltero. Eh, solo que esta vez soy una persona mucha, mucho más centrada en ese aspecto y, y créeme. Estoy sé lo que quiero, ¿entiendes? Y no, mmm, créeme, Dios me libre. No estoy diciendo que yo no voy a caer, pero Dios me libre de tal cosa porque volvemos. Yo, sabe, uno no está para perder tiempo y lamentablemente cuando este tipo de cosas ocurre, no solamente tu testimonio se mancha, sino que tú entras en un proceso innecesario. ¿Por qué? Porque son, son decisiones que en cierto momento tú tenías control de ellas, pero sencillamente no supiste pues, tomar las decisiones más centradas y más correctas en el momento pero al final del día yo no sé quién para juzgarlo ni lo culpo ni lo condeno pues porque como bien tú decías ahorita víctor es bien difícil eh, discernir la voz de Dios cuando uno está en una posición vulnerable cuando hay sentimientos entrelazados pues porque hay sabes somos humanos tú me entiendes claro no es justificación para eh, tomar decisiones cuenta loca como digo yo pero debemos estar sabes pendiente alerta porque realmente bien dice la palabra que que el enemigo Satanás anda suelto como león rugiente uh -huh. buscando uh -huh. a quien uh -huh. devorar uh -huh. pero podemos ver sobre todo la misericordia de Dios porque créeme mientras él relataba su historia yo, es más que obvio que la misericordia de Dios se manifestó en su vida, uh -huh. por, lo, por lo que contamos. Tú me entiendes, en la cárcel básicamente no le pasó nada, porque casualmente, mucha gente podrá decir que es suerte, pero no es suerte, es que Dios tenía el control. Sabes, casualmente la gente en la cárcel la conocía a ella. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen conocido? Inclusive y fue hasta oh. in, instrumento de bendición porque se ganó hasta los presos, hasta los presos ahí en la cárcel sí. y recibieron la palabra. Amén. So que dentro de todo vemos la misericordia de Dios y Dios preservó su vida. Claro, porque es que te, esto nos recuerda de que Dios cuida de nosotros en todo momento. Uno piensa que no. Uno se sumerge de, eh, eh, a veces en las situaciones del día a día y pensamos que Dios no está, pero Dios está más presente de lo que pensamos. So que esto es, un, esto es un caso que pues me invita a mí en lo personal a reflexionar y a ser mucho más pensante a la hora de yo decidir con quién yo quiero compartir mi vida. Definitivamente, de verdad que... Hay coral, hay coral. Este, Dios, Dios es un Dios que, que bendice y que él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Yo yo soy vivo ejemplo, vivo testimonio que llegó a la indicada, y cuando llega la persona indicada, mira, todo fluye. La bendición de Jehová es la que enriquece y no hay ya de tristeza alguna con ella. Así que es una promesa y siempre aplícala en las relaciones. Si hay tristeza, si hay confusión, si hay dudas, si hay como que tirijala, no tiene, no tiene ni coral mucho. Eso no es de Dios. Pero cuando todo, cuando todo fluye y, y vemos que Dios bendice, Dios es el que aprueba, tú no tienes que esperar por, por alguien que venga, un profeta y te diga, mira, si te dice el Señor, no, mira, tú, tú tienes una relación. Directa con el Señor, y el Señor va a poner paz en tu corazón y te va a dar convicción de que esa persona es la que es. Si eres sincero y sincera con Dios, no vas a tener que, que, que esperar por ningún profeta. Y si Dios usa un profeta, amén, porque también puede, puede Dios usar un profeta para confirmar. Pero yo creo que la confirmación más grande, obviamente, está en la palabra de Dios. Y, y, y también en la relación, en lo que Dios te hable, porque cuando oramos no es solamente de aquí para allá arriba, sino de allá para acá también hay respuesta. Y Dios te hace sentir muchas cosas, pero hay que estar en el Espíritu. Bueno, esto fue Amén. todo. Hoy en el Quiqueando, episodio número 83. Tremendo tema, ¿verdad? Que discutimos, tema que posiblemente en una iglesia no, 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 no se discutan y aprovechamos este tiempo aquí. Todos los miércoles de las 7 45 en Facebook Live. Así que dale a la campanita también el canal de Showtime Pro Studio para, para, para que te salga los estrenos de estos de estos podcasts. Y si está en Facebook Live, mira, compártelo. Y si te y si lo ves luego, vélo desde el principio porque es importante que sepas toda la información, todos los anuncios que tenemos pendientes. La semana que viene tenemos un anuncio bien importante directamente desde Showtime Pro Studio. Pendiente porque el evento interactivo más grande del verano se acerca. Así que la semana que viene vamos a ir con todos los detalles de ese evento. Así que muchas bendiciones, mi gente. Esto es hasta la próxima. ando el podcast. Bye bye.